Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Desde Rancho La Esmeralda les vamos a presentar algunos toros que son de muy buena genética lechera. Como aquí por ejemplo tenemos este Guirpuro 54 del 0, hijo del Lipe Fit de Mutún, mediante el procedimiento de inseminación artificial. De 19 meses de edad, a estas alturas creo que ya tendría 21 meses. Y por supuesto que tiene características lecheras, buen prepucio, buenos testículos, aplomos, el pecho ancho, su belleza racial, todo eso es lo que se espera de un buen toro rejero para buena genética lechera. Y pasemos al siguiente, a este toro 617 del 9, alcanzan a ver en el muslo, ¿verdad? De 29 meses de edad, ya trabaja por cierto, ya con comprobadísimo, este es hijo de Diamante de Brasilia. Así es que ese ya también es un toro de buena genética y este descendiente de Diamante de Brasilia. Aquí está, disponible en Rancho La Esmeralda. Y ustedes pueden comprobar también ahí su muy buena apariencia, lo que hemos dicho. Miren su aplomo, si alcanzan a ver el prepucio, los testículos y el color, ¿verdad? Aquí color pues ya es cuestión de gustos, a algunos les gustan más de otro colorcito como sardito o más bermejo. Este blanquito, como pueden ver ahí, 617 del 9, hijo de Diamante de Brasilia. Calidad comprobada, porque este toro ya trabaja, o sea, ya monta, ya le echaron vaca, ya tiene calidad comprobada. Alcanzan a ver, este es el 165 del 0. Este es hijo de Benfeitor en madre jaguar. La técnica fue transferencia de embrión, 20 meses de edad, también de la línea lechera, color bermejo, disponible en Rancho La Esmeralda, que ahorita le decimos el número al que pueden llamar, más 503 60 22 24 98 con Don Jovel, que por cierto tiene WhatsApp, ahí le pueden escribir y él les manda ahí fotitos y videitos y él con mucho gusto los va a atender. Así que tenemos este torito color bermejo, ¿verdad? A muchos les gusta así. 165 del 0. Este fue con medio de transferencia de embrión, hijo de Benfeitor en madre o en vaca, ¿verdad? Jaguar. O sea que son razas y son toros, ejemplares de toros ya bien comprobados por su genética lechera. Ahí tenemos ya un panorama general que podemos ver. Se ven bien bonitos y uniformados, alineados, ¿verdad? Tenemos ahora este que es el 29 del 0. Este sí no se alcanza a ver. Este ha sido desarrollado mediante inseminación artificial. El padre o el que dio los genes, el semen para este toro es Jaguar de Gabiao, que es de los mejores en la raza Kir, de 24 meses de edad. Y muy buena genética lechera. Color muy bonito. Así es que todo eso, recuerden que al adquirirlo ustedes están adquiriendo un animal para poder mejorar la genética de su ganado, y mejorar la genética también significa mejorar en producción lechera, ya que estos son de línea lechera. Ahí lo tenemos para que usted lo observe más de cerquita. El que sigue, vamos a ver si lo alcanzan a ver. Este es el 161 del 0. Ahí en la patita se alcanza a ver. La técnica con este es una de las que hablamos en unos videos anteriores. FIB, fertilización in vitro. El papá de este toro es Gabinete. Así es que es un toro muy reconocido también, Gabinete. Es de donde se tomaron los espermas para este toro de fertilización in vitro. Fue la técnica que se utilizó. Y ahí lo pueden ver en sus características, siempre su cabeza
como le llaman, convexa. Y la jiba siempre muy bien. Y falta que crezca todavía para desarrollar una jiba más tremenda y va a quedar muy bonito. Aquí lo tienen, pueden preguntar por él a Don Jovel en Rancho La Esmeralda al 6022-2498. Él los va a atender. Si prefieren por WhatsApp, pues ahí está el WhatsApp. Si prefieren llamada directa, pues también hay llamada directa. Vamos a ver este otro. A ver si se alcanza a ver, tampoco va por lo oscurito. Pero este es el 384 del 9. Y este es hijo de Dragao. Y Dragao es uno de los hijos de Sanzao. Y ahí está, ¿verdad? Imponente. Y saben que Sanzao es de los mejores toros. En otras palabras, este es nieto de Sanzao. El papá es Dragao, de 27 meses de edad, belleza racial, de cabeza convexa. Ahorita está un poquito ahí que lo están alineando, ¿verdad? Ya lo vamos a poner nuevamente para hablar de él. Mientras tanto, les vuelvo a mencionar el teléfono de Don Jovel. Es el más 503-6022-2498, Rancho La Esmeralda, que queda en Anamorós, Departamento de la Unión, Cantón Tulimá. Para los amigos de Honduras que preguntan, pues también en la parte sur de Honduras, fronterizo con el Amatillo. Ahí está, ¿verdad? Queda bastante cerca el Amatillo ahí de Anamorós. Entonces, aquí tenemos. Vamos, ahí. Ah, no, miren, este sí, ese se pone. Este sí está haciendo honor a su estirpe, ¿no? Ahí está, pero la idea es... No le gusta estar amarrados así, lo que queremos es mostrárselo bien. Con perdón a los amigos que a veces nos comentan que no, que miren cómo lo maltratan. Créanme que estos comen bastante bien, ¿verdad? Ahorita solo por quererlos alinear. Repito, es el toro 384 del 9. Hijo de Dragao, que al mismo tiempo es hijo de Sanzao. Así es que este es nieto de Sanzao, de 27 meses de edad. Como ustedes pueden ver, tiene muy buena belleza racial. Y ahí pueden ver sus características. Todos los ejemplares vistos son toros de genética y características lecheras. Así es que ahí pueden ver ustedes y disfrutar de estos animales.